Bienvenidos a otra clase más de En Forma con Gladys Castaño. Hoy nos vinimos hasta el Balneario del Cóndor y estamos en la segunda bajada del Faro, un lugar maravilloso para poder hacer actividad física. Lo que hoy les propongo es un segmento de estiramiento para una vuelta a la calma, después de una caminata, de algo que pueden hacer en la playa inclusive, donde vamos a trabajar y estirar distintos segmentos corporales con ejercicios de respiración, todo muy pausado y muy tranquilo como para bajar las pulsaciones. Recuerden, después de cada entrenamiento, que los músculos se vuelvan a alinear, tengo que bajar la frecuencia cardíaca y es importantísimo de que elonguen. Así que espero que les guste esta clase. Bueno, vamos a empezar estirando los cuádriceps. Lo que vas a hacer es, te vas a sentar lentamente sobre los talones. Así empezamos a elongar los cuádriceps. Mantengo la espalda derecha y aflojo. Una vez más, tomo aire, me siento sobre los talones. Y volvemos. Sobre la misma línea que tenés la rodilla y hacia el lateral, vas a apoyar el pie. ¿Sí? Mantengo la espalda derecha. Larga la columna. Bien. Vas a empezar a liberar el peso de tu cuerpo. Cambia la postura. Apoyo talón. Punta hacia arriba. Y mantengo. Si estiramos los aductores. Vuelvo al centro. Cambio de lado. Primero al lateral, sobre la misma línea, espalda derecha. Cambia la posición, libero los brazos. Y vuelvo al centro. Bien. Así como estás. Vas a separar las rodillas, así tengo mayor base. Y lo que vamos a hacer es llevar talón al glúteo. Así estiro cuádriceps. Nuevamente. Cambio de lado. Inspiro por nariz. Lentamente, exhalo por boca. Bien. Vuelvo. En vez de apoyar las piernas hacia el lateral, vas a buscar una diagonal adelante. ¿Sí? Y hacia esa dirección vas a proyectar la cadera. Vuelvo, apoyo talón, punta hacia arriba, espalda derecha. Si podés, tocas la punta. Si no, mantenés. Y cambio de lado. Diagonal, proyecto la cadera. Talón, sube punta, espalda derecha. Y volvemos. Sigo trabajando de rodilla. Vamos a estirar un poquito los oblicuos. El brazo va a pasar por encima de la cabeza hacia el lateral. Que el brazo no te tape la cara. Me estiro.
primero vuelve el brazo y después vuelve el torso para cambiar de lado. Vuelvo lento. Vamos a estirar espalda hacia el frente. Manos atrás. Y vuelvo. Vamos a cambiar la posición. Lo que vas a hacer es rodillas separadas. Vas a apoyar tu mano sobre el talón. Sí, voy a marcar una leve rotación. El brazo se proyecta hacia arriba. Estiro. Inspiro por nariz. Exhalo por boca. Vuelvo por el frente para cambiar de lado. Lo que tenés que asegurar primero es la mano en el talón, eso me va a dar seguridad. Y después te estirás. Son ejercicios muy controlados, bien lentos. Volvemos a hacer el estiramiento de espalda. Atrás. Estiro los codos, abro el pecho. Y volvemos. Lo pueden repetir una vez más, un poquito más intenso, siempre y cuando no haya ningún problema en la columna. Mismo ejercicio. Tomo aire. Una vez que aseguraste que el brazo va pegado a la oreja, me dejo caer. Exhalo. Y vuelvo lento. Cambio de lado. Inspiro por nariz. Exhalo por boca. Vuelvo lento. Y siempre que hacemos un ejercicio en un sentido muy amplio, tengo que compensar del lado contrario. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a sentar en mis talones. Voy a extender los brazos. Y voy a intentar llevar la frente a la colchoneta. Entonces voy a compensar ese movimiento que hice exagerado hacia atrás. Vuelvo lento. Aflojo. Vamos a estirar hombros. Cambio de lado. Bien. Si esta posición ya te resulta incómodo, vamos a sentarnos. Sí, porque por ahí te puede molestar la rodilla. La posición que prefieras, las piernas pueden ir estiradas, abiertas o cruzadas, pero la espalda siempre derecha. ¿Sí? Volvemos a estirar. Hombros. Ya me empiezo a concentrar más en la respiración. Primero me concentré en lo que es la parte muscular, en cómo se va relajando el músculo cada vez que yo amplío el rango de movimiento. Vamos a aflojar los hombros. Voy a trabajar movilidad de cuello, siempre que lo hacemos en semicírculo y desde abajo. Vas a poner una posición cómoda a las piernas. A mí me resulta mucho más cómodo acá. ¿Sí? Voy a mantener la espalda derecha. Voy a inspirar por nariz y exhalar por boca. Toda la respiración la intento hacer desde el diafragma, no desde los hombros. Esto me carga mucha tensión. Entonces relajo los hombros, me concentro en tener la espalda derecha. Inspiro por nariz. Exhalo por boca. Cada vez que exhalas, tengo que sentir
que me afloja, que se libera toda la tensión en la espalda y en los hombros. Inspiro por nariz, exhalo por boca. Si me quiero concentrar aún más, puedo sumarle un movimiento de brazos, ¿sí? Como si me llenara de aire, inspiro y cuando exhalo, empujo. ¿Sí? Algo simple que puedo sumar, entonces me ayuda a la concentración. Inspiro por nariz, exhalo por boca. El ritmo de la cadencia respiratoria la van a manejar ustedes. Bien lento. Una más, inspiro por nariz, exhalo por boca. Vamos a ir con los últimos estiramientos. Vamos a ir al revés. Estiro brazos, columna bien, bien larga. Estiro, estiro, estiro. Mantengo atrás, corrijo la postura y me voy a estirar todo lo que pueda. Aflojo. Una vez más. Tomo aire, corrijo espalda, me hago más grande, estiro, 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 corrijo postura y te vas a estirar para el otro lado. Bien. Así terminamos esta clase, espero que prueben, hay ejercicios de estiramientos de pierna, ejercicios para elongar todo lo que es la columna y terminamos con unos ejercicios de respiración. Espero que lo disfruten, que lo puedan aplicar en la costanera, en su casa, en el mar. Tenemos lugares maravillosos acá en la comarca para poder hacer actividad física. Nos vemos la próxima. Quiero agradecer a todos los sponsors que colaboran en este segmento de actividad física. A Estilo Propio, que me viste toda la semana, de Saavedra 443. A Ana López Cosmiatras, de Colón 199. A la peluquería Tauros, de Irigoyen 336. Y a la Municipalidad de Viedma. Estilo Propio. Estilo Propio. El lugar donde podés vestirte cómoda y urbana con la mejor indumentaria deportiva. Body School, IO, Tut, Gris. Toda la tendencia, innovación en texturas y diseños, colores. Rompe las reglas y sentite hermosa con la mejor ropa deportiva urbana. Además, toda la onda para ellos. Estilo Propio. Saavedra, Viedma. Just why?